tardes, estamos aquí con Gaby Heritage en el primer workshop de pieles reales aquí en la ciudad de Formosa, y por supuesto ella viene directo de la ciudad de Corrientes. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos puede explicar a toda la audiencia de qué trata Pieles Reales, este workshop de Pieles Reales? Bueno, en realidad lo que quisimos hacer con Max es cortar un poco el mito de la piel perfecta, porque en realidad las pieles perfectas no existen. Vos estuviste en el workshop y viste que hay chicas jóvenes que tienen afecciones, que tienen poros dilatados, que tienen textura. Entonces, lo que queremos los maquilladores es siempre corregir de manera correcta, usando los productos correctos, preparar la piel antes, es muy importante para que la piel luzca saludable a pesar de sus características, y romper con el mito de la piel perfecta, porque eso solo es producto de la edición de Instagram, pero en la realidad no se presenta. Así que la piel tiene textura, tiene poros, y nuestro rol es embellecer a las mujeres, y creo que lo hemos logrado. Hoy tuvimos muy buena convocatoria. Decime, ¿y tiene una edad del cuidado de la piel? Sí, por supuesto. Hace unos 7 o 10 años atrás nos decían que teníamos que empezar el cuidado de la piel a los 25. Bien, eso no es más así. Ya a partir de los 17 tenemos que empezar con el cuidado del sol, protección solar siempre, hidratación, porque a los 17 años lógicamente no necesitamos un producto anti-age, ¿sí? Pero justamente para aletargar la utilización de un producto anti-age es que tenemos que empezar con la hidratación. La piel se arruga por falta de agua. Eso es algo que la gente desconoce. Y literalmente es así, por el exceso de sol, por la falta de agua, por dormir poco, no tomamos la suficiente cantidad de líquido, ¿sí? La piel se estresa. El estrés es algo muy común ahora. Todo el mundo tiene su trabajo, su vida, anda, y nos olvidamos de tomar agua. ¿Sí? El agua no es lo mismo que un café, un té, un mate. Ustedes toman mucho acá tereré, pero no es lo mismo. Hay que hidratarse, ¿sí? Hidratar la piel, no solamente la del rostro, sino la del todo el cuerpo. Es así. Muchísimas gracias. ¿Qué te dejó este workshop? ¿Qué rescatás de todo esto que pasó hoy? Y de lo teórico y ahora lo práctico, por supuesto, que están haciendo las chicas. No, me gustó muchísimo, la verdad. Muy buena convocatoria. Agradezco a Formosa por eso. Yo no soy formoseña. Tengo mi amigo Max Ortiz que me convocó. Estoy muy contenta. Yo amo la docencia y ojalá se hayan quedado con algo rico de lo que mostré, de lo que dije, de lo que enseñé, porque a eso vine, ¿sí? A hacer pieles, solo pieles. En otras oportunidades haremos otro workshop de ojos, quizás algo un poco más completo, pero yo creo que la raíz de un maquillador es aprender a hacer una buena piel, ¿sí? Muchísimas gracias, Gaby. Hasta otra oportunidad entonces, porque hay mucho que aprender. Mucho que aprender. Claro que sí, hasta el año que viene seguramente vamos a estar nuevamente acá. Bueno, yo quería destacar, armar este primer workshop, que quiero que sea una seguidilla de otros eventos, donde queremos empezar por algo básico, que es la limpieza y el cuidado de la piel y el acabado de la piel perfecta, digamos, para que sea accesible para todas las personas y no solamente para
para un sector, sino que, como dice bien el workshop, que sea para pieles reales, ¿sí? Para todas las mujeres que se quieran arreglar la piel y sentirse bellas, con muy pocos tips y productitos que lograr un acabado perfecto sea accesible. Y como decíamos con Gaby, no, que no termine esto acá, sino que haya otra oportunidad de seguir capacitando. Claro, sí, justamente este workshop es uno de los primeros con el que vamos a comenzar. Después queremos seguir con otras temáticas de ojos, de labios, que son muy importantes para armar el look completo del maquillaje y que todos los alumnos y los interesados, los colegas, puedan intercambiar conocimientos con nosotros y poder lograr plasmar todo esto en sus trabajos. Por supuesto, todo un éxito, salón lleno. Sí, muchas gracias a todos los colegas que confiaron en nosotros, alumnos, que son muchísimos, la verdad le agradezco de todo corazón, y a los colegas que trajeron también sus alumnas, realmente pudimos hacer este evento que sea uno de los primeros y que tenga buena convocatoria. Muchas gracias, Max. Nota exclusiva para Data Moda.